¿Ahora sí ya me vas a decir o no? Ahora sí te lo cuento todo, amigo. Estamos ya de regreso otra vez con Necesito una Amiga. Andrea nos escribe contándonos. Toda la vida he sido insegura, pero siempre he podido vivir con eso. Así decimos todas. La mayoría de las veces evitaba que mi inseguridad me causara algún daño. Hasta que me enamoré. Conocí a Fernando hace mucho tiempo y Fernando es un hombre seguro de sí mismo, trabajador. Y listo. Ahora sí puedes abrir los ojos. Ajá. Una casa vacía, un colchón y una botella de champán. Me pregunto, ¿qué tendrás en mente? ¿Conversar? ¿Ay, qué tipo de conversación? Ahora mismo te lo explico. Voy a darte un par de copas. Salud, por nuestra felicidad. Salud. ¿Qué tal? Rico. No como la porquería que compraste en nuestra primera cita. ¿Y qué querías? Tenía 15 años. Solo trataba de embriagarte de cualquier manera. Y ahora tienes 30 y tratas de embriagarme de cualquier manera. Algunas cosas no cambian, ¿no? Andrea, te amo como nunca amé a nadie en mi vida. Yo a ti. Y tú lo sabes porque eres mi primer enamorado. ¿Y qué tal la casita? Está linda. Supongo que se verá mejor con muebles, ¿no? Entonces, nos quedamos con ella, señora de García. ¿Me parece o me estás proponiendo matrimonio? Me está diciendo que sí o me parece. Claro que sí. Con una condición. ¿Cuál? Que me engrías por el resto de mis días. ¿Harías lo mismo tú por mí? Claro que sí. Oye, llevo 15 años engriéndote, ¿ya? Entonces, nos casamos. Es un hecho. ¿Cuándo? ¿Qué te parece cuando recibamos nuestros diplomas? Así matamos dos pájaros de un tiro. Graduación. Perfecto, hecho. Ay, qué bonito. Pero pues su primer enamorado se acostó como rápido, chica. Ay, bueno, pero bueno, había amor. No había amor. Ay, me amaneció romántica, Alejandra. ¡Qué éxito! El que hambre tiene, en pan piensa. Bueno, a ver, síguele, síguele. Está muy bueno. Nos casamos y nos mudamos a la casita. Poco a poco, con el fruto de nuestro trabajo, pudimos ir amulándola. Me sentía muy segura con nuestra relación porque era hermosa. Pero luego de 3 años con Fernando, él comenzó a cambiar. No, imagínate que voy a volver al trabajo, ¿no? Estoy mucho más tranquila. Volver a esa corporación con tanta competencia, no, me muero. No, además con lo que gana Fernando nos alcanza perfectamente para mantenernos. Hola. Uy, hablando del rey de Roma. Bueno, amiguita, te dejo. ¿Quién era? Mónica, ¿no? Sí, te dejo un beso. ¿Qué tal tu día? Ahí. Dime, ¿qué hay de comer? Pollo al horno. ¿Qué te pasa? Mira, no empieces, ¿quieres? Que ya suficiente tengo con la discusión de ayer. O sea que por lo visto tú no entendiste nada de lo que hablamos. Nada de lo que tú dijiste. A mí ni siquiera me dejaste abrir la boca. Ahora yo tengo la culpa, mira, qué gracioso. Si me quejo es porque has cambiado, ¿entiendes? Es por eso, antes hablábamos, me contabas qué cosa te pasaba. Ahora pareces una tumba, andas de mal humor, nada te parece. Mira, es de más. Mejor me voy a comer afuera. ¿Con quién, ah? ¿Con tu amante? ¿Qué dices? Eso es, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya no te reclama absolutamente nada? ¿Es eso? ¿Ah? No tengo ningún amante, Andrea. ¿Por qué no eres hombre, ah? ¿Por qué no eres hombre y lo admites? No voy a admitir una mentira solo para darle gusto a tus fantasías. Mis fantasías. ¿Y si no tienes un amante? ¿Por qué hace semanas que no hacemos el amor? ¿Será porque cada vez que llego a casa estás en pie de guerra? ¿Será por eso? El único que está en pie de guerra en esta casa eres tú. ¿Qué cosa pasó contigo? ¿Me puedes explicar? ¿Qué te pasa? Tú eras mi príncipe y yo era... Me trataba como si fuera una reina. Ahora parece que te diera asco. No es así, Andrea.
Mira, lo que pasa es que estoy bajo mucha tensión en el trabajo. No tengo ningún amante, te lo juro. Si tan solo pudiera creerte. Oye, ¿alguna vez te he dado motivos para que no lo hagas? Es que te miro. Te miro a los ojos, ¿entiendes? Y sé que me estás ocultando algo. Ahora eres psíquica. No, no soy psíquica. Hace 15 años que te conozco. Sé cómo te pones cuando me ocultas algo, lo sé. ¿Qué cosa no me podrías contar? Un amante es eso, ¿verdad? Admítelo, es un amante, ¿sí o no? Dímelo, es un amante, ¿no? Oye, ¿no será que eres tú la que tiene un amante y me ataca para defenderte? Puedes decir eso. Y te juro por Dios que te pido el divorcio. No te preocupes. No voy a darte el gusto. ¿Fernando? Andreita, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿A los bien, años? Bien, bien. Bueno, no tan bien como tú, ¿ah? Bellísima como siempre. Los años no pasan en vano. Oye, ¿esta no es la oficina de Fernando? Ah, sí, 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 claro. Lo que pasa es que él me pidió que revisara unos contratos. La mía es la que está al lado. Ya, ¿y él no está? No, salió a almorzar, pero no debe demorar, ¿ah? Si quieres, lo esperamos en mi oficina. No, más bien dime dónde está, así le doy el alcance. ¿Qué? ¿Qué pasa? Andrea, mira, voy a ser sincero contigo, ¿sí? Fernando me ha contado que, bueno, ustedes están pasando por una crisis. Sí, es cierto. Por eso he venido. Porque creo que no he sido justa con él. ¿Tú crees que me puedas decir dónde encontrarlo? Es que... bueno, él salió con Silvia, con su secretaria, salieron a almorzar. Pero no debe demorar, y bueno, en realidad no creo que sea buena idea que vayas a buscarlo, ¿no? ¿Silvia? ¿La rubiecita? Sí, 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 ella. Yo pensé que ella era tu secretaria. Sí, sí lo era. Lo que pasa es que, bueno, Fernando y ella se hicieron buenos amigos y él me pidió que se la pasara, ¿no? ¿Qué me quieres decir? ¿Que mi esposo y esa estúpida son amantes? ¿Eso no, me estás diciendo? No, no, Andrea, claro que no. Lo que te estoy diciendo es que en vez de irlos a buscar, mejor porque no los esperamos en mi oficina. Yo lo sabía. ¡Te juro que lo sabía! ¡Yo sabía que era su amante! ¡Yo sabía que me estaba ocultando algo! ¡Estaba Andrea, segura! Andrea, te juro Andrea, que... Andrea, tranquilízate, por favor. No saques conclusiones apresuradas, ¿sí? Andrea, mira, mira. Mejor cálmate. Mírame, mírame. Ahí está. ¿Qué te parece si mejor... me acompañas a almorzar a mí y yo, bueno, te cuento todo con más tranquilidad para que sepas a qué atenerte, ¿sí? Está bien, vamos. Mira, yo almuerzo en mi departamento, que está acá a media cuadra nada más, y es, bueno, un lugar más tranquilo para conversar, ¿te parece? Andrea, tengo que irme. Me he tomado demasiado tiempo libre. Sí, está bien. Yo ya me voy. No, 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 no. No tienes que hacerlo. Mira, mejor porque no me esperas a que regrese y bueno... No, no. No. Esto no debió pasar nunca. Ha sido un error, ¿entiendes? Yo no sé en qué estaba pensando. No sé en qué estaba pensando. Pensaba en Fernando y en la estúpida esa. En eso pensaba. Sí, sí, sí. Pero ya, olvídate de eso. Mira, mejor porque no me esperas a que regrese y yo te prometo que no te vas a arrepentir. No. No, esto fue un error, ¿entiendes? Nunca debió pasar. Es más, no pasó. No pasó. Oye, oye, Andrea, yo no entiendo por qué reaccionas de esa manera. Es obvio que ambos disfrutamos lo que pasó, ¿no? Reacciono así porque fue un error, ¿entiendes? Tú trabajas con Fernando. Él es mi esposo. ¿Que te engaña con su secretaria? ¿A ti te consta? No, pero es bastante obvio, ¿no? Mira, yo en realidad me tengo que ir. Haz lo que tú gustes. Si quieres te quedas, si quieres te vas. Yo en realidad no tengo ningún problema con eso. Ave María. Que tú viste la forma que tiene Andrea de resolver su problema. Oh, bien, ay, bien bonito.
bonito. Bien bonito. ¿Ah? ¿Qué fue hacer en la oficina del marido? El que busca encuentra, ¿o no? Bueno, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No te, pero no, tampoco ella podría quedarse ahí sentadota esperando a que el marido le pega los cuernos, ¿no? O sea, tú estás justificando que ella se acostó y está bien, está chévere, ¿no? Muy bien. ¿En acostarse con el otro? En ir a ver qué onda estaba pasando ahí con su marido. Pues, ¿cómo crees? Pero ella, es que lo que pasa es que Andrea vive una película. Ella, no. El lema de Andrea es ojos que no ven, corazón que se lo inventa. Porque, ven acá, ella sí. Se hizo una historia y vio el capítulo final. Pero viste que le salió cierto. Y el otro se aprovechó de la situación. La quería papachar. Yo almuerzo en mi departamento, que está acá a media cuadra nada más, y es un lugar más tranquilo para conversar, ¿te parece? Andrea, tengo que irme. Me he tomado demasiado tiempo libre. Sí, está bien. Yo ya me voy. ¿No? No. No tienes que hacerlo. Mira, mejor porque no me esperas a que regrese y bueno... No. Esto no debió pasar nunca. Ha sido un error, ¿entiendes? Yo no sé en qué estaba pensando. No sé en qué estaba pensando. Pensaba en Fernando y en la estúpida. Es en eso pensaba. Sí. Pero ya, olvídate de eso. Mira, mejor porque no me esperas a que regrese y yo te prometo que no te vas a arrepentir. No, esto fue un error, ¿entiendes? Nunca debió pasar. Es más, no pasó. Oye, Andrea, yo no entiendo por qué reaccionas de esa manera. Es obvio que ambos disfrutamos lo que pasó, ¿no? Reacciono así porque fue un error, ¿entiendes? Tú trabajas con Fernando, él es mi esposo. Que te engaña con su secretaria. ¿A ti te consta? No, pero es bastante obvio, ¿no? Adriana está impactada con lo que el esposo le está haciendo. No puede ser. Ella la invitaron a un restaurante, la invitaron al departamento de Alfonso. O sea. Pero la vieja. El pelado también se había llevado. No comiste nada. La pobre ni almorzó. Pero se aprovechó de ella. El hombre también se había llevado a su secretaria a almorzar. A mí me parece que se llama de otra forma. Bien, bien inmadura. Lo que está haciendo es desquitarse del marido. ¿Entiendes? Ella siente que aquel le está botando cacho. Diente por diente va a quedar bien. Para odontólogo te vas ahí. Oíste, mi china, ponete una plancha. Ay, no, cállese. Cuando siga así. Vamos a seguir con la carta. La plancha, ¿cómo se dice en México? La plancha de los dientes así. La placa. La placa. A ver, ¿qué es lo que sigue? Ok. Le juro que estaba completamente arrepentida. Ajá, después que gozamos un pullero, ¿no? Aunque a veces no me sentía tan mal porque yo estaba segura que él me estaba haciendo lo mismo. En fin, mi culpa no me pesaba tanto hasta que un día... Andrea, por fin. ¿Dónde estabas? Hola. Salí. Quería caminar, pensar. ¿Y por qué no llevaste tu celular? No quería hablar con nadie, ¿entiende? ¿Y esto? Es mi manera de pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por haber estado tan frío y distante estas últimas semanas. Andrea, ha llegado el momento de que te cuente la verdad. Vaya. Por fin admites que me estabas ocultando algo. Sí, pero no es nada malo. No se trata de ningún romance ni nada de esas cosas. Sucede que me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo? Como lo escuchas. Un asesor que vino a dictarnos un curso quedó impresionado con mi trabajo y me hizo una propuesta formal para vivir en Ohio. ¿Ohio? Sí. Bueno, y lo estuve pensando. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no estaba seguro si quería ir o no. Mira, a mí me gusta mi país, me gusta estar aquí. Además, sabía que tú también tenías que dar una opinión. Pero bueno, Silvia, mi secretaria... ¿Qué pasa con ella? No, no pasa nada. Lo que pasa es que ella vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Incluso su esposo es gringo. Y, bueno, justamente en Ohio. Y me contó cómo es la vida allá. Qué puedes esperar y qué no. La muy pobre soportó todas mis crisis. Llegó al punto que su esposo se puso celoso. ¿Te imaginas? No entiendo. ¿Quieres decirme que entre tú y esa tipa hay...? No, Andrea. Yo y Silvia somos solo amigos. Mira, ese no es importante ahora. Lo importante es que he decidido quedarme aquí. ¿Me apoyas? ¿Eso era todo el misterio? ¿Una propuesta de trabajo? Sí. Una propuesta de trabajo que he rechazado. Quiero quedarme aquí, en nuestro país. Andrea, te prometo que todo va a ser como antes. Mira, quiero quedarme aquí. ¿Me apoyas? Claro que sí, claro que sí. Estoy contigo aquí y en el fin del mundo. Quieta.
Debí haberte dicho todo antes. Debí haberte contado toda la verdad. ¿Me perdonas? Claro que sí. Perdóname tú por ser tan celosa y desconfiada. ¿Sabes una cosa? En el fondo me encantaron tus celos. Me hicieron sentir importante. Eres la persona más importante para mí en el mundo. Hace 15 años. Oye, adentro tengo una botella de champán de la misma marca de la que compramos el día que nos mudamos aquí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. La voy a traer. No, no te preocupes. Esta noche deja todo en mis manos, ¿sí? Ay, pobrecito, él ni siquiera había dicho nada, ni había hecho nada. ¿Viste? Pero vamos a unos brevísimos mensajes comerciales y regresamos de volada para ver qué sigue con esta historia. Gente, no te enojes tampoco. Debí haberte contado toda la verdad. ¿Me perdonas? Claro que sí. Perdóname tú por ser tan celosa y desconfiada. ¿Sabes una cosa? En el fondo me encantaron tus celos. Me hicieron sentir importante. Eres la persona más importante para mí en el mundo. Hace 15 años. Oye, adentro tengo una botella de champán de la misma marca de la que compramos el día que nos mudamos aquí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. La voy a traer. No, no te preocupes. Esta noche deja todo en mis manos, ¿sí? ¿Cómo hace para mirarle la cara a Fernando ella? ¿Cómo qué? ¿Cómo le mira la cara después de semejante estupidez que hizo? Bueno, yo no pues tendría cara para mirarle los ojos. No, pero... Y ellos sí tienen mucha cara. El esposo tenía que hablarle claro desde un principio y decirle las cosas. La pobre tuvo que pasar muchísimos malos ratos. ¿Pero qué? Mira, hasta llegó a cometer la tontería esa que cometió, porque si no hubiera sido por sus dudas, jamás, jamás, óyemelo bien, nunca se hubiera acostado con él. O sea, cada vez que ella dude, entonces va al panadero y el panadero lo lleva al apartamento y ella se acostó con el panadero. Ay, es que tenía una duda. Ah, no, no, porque ahora el hombre ya le habló claro y ella ya se dio cuenta de que sus celos eran bastante enfermizos. Le van a decir a Andreita, no vale, pero Alejandra, perdóname, eso no tiene ni justificación alguna. En todo caso, vamos a partir de la base que, ok, el hombre le fue infiel con la tal Silvia, con la secretaria. Igual tienes que creer lo suficiente como para darte tu puesto y no acostarte con el primero que se te atraviese por la calle. Los hombres saben perfectamente bien que cualquier mujer se siente celosa, por lo menos, aunque ande en misa, fíjate, te lo pongo muy fácil con otra mujer. No cualquier mujer, hay hombres que te inspiran confianza. Ay, ¿qué tal? Y tú confías y te dice, ¿estás en misa? ¿Estás en misa? Yo compro el rosario, de vez en cuando reviso para ver si trajo la Biblia, un rosario, una cosa, una estampita. Sí, pero hasta ahí, sobre todo, yo creo. Tontito celosa nada más, pero bueno, vamos a ver cómo termina. Lo grave, Ale, es que ya el daño está hecho. Eso vamos a ver sí, cómo termina la carta de Andrea. Ah, pero tiene remedio. Yo sé que fui una tonta al caer en la trampa que me tendió Alfonso. Porque ella tenía 15 años y le engañaron. Él sabía que entre mi marido y su secretaria no había nada y se inventó ese cuento para aprovecharse de mí. Sé que estoy mal. Lo que no sé es qué debo hacer ahora. ¿Le confieso la verdad a mi marido o callo para siempre? Claro que le tienes que contar la verdad a tu marido, mi china, sino cómo vas a seguir acostándote con él todos los días. ¡No, hombre! ¿Y para qué se lo va a decir? Le va a hacer daño, ya pasó, ya él ya le dijo una cosa, ya hay un deslizillo. Ah, pero ella sí lo tenía el borde. Cuéntame, dime, ¿con quién estás? Bueno, ¿tienes una aventura? ¿Quién es ella? ¿Cómo porque, se llama? Porque ¿dónde ella es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Está enferma, es una mujer bueno, que está, es muy, muy celosa, no. Pero bueno. Jim, por favor, no sé a mí este tema, mira, me pone, de verdad no entiendo. Explícanos tú a Alejandra y a mí que estamos confundidísimas. ¿Qué le dices tú, Andrea? A Ginés, que se quede calladita, que se ve más bonita o que hable, a ver. Por supuesto que se tiene que quedar callada. No, por favor, director, ya. Ginés, ya no puedo más. No, de verdad, ¿qué va a resolver? Solo día, Ginés. ¿Qué va a resolver? Mira, ella tiene una celopatía, que es un trastorno de pensamiento, Andrea. Celopatía. Celopatía. Es un trastorno de pensamiento. Mira cómo actúas, Andrea. La celópata tiene un pensamiento de que la está engañando y siempre está buscando pruebas, interrogando al sujeto, haciendo cosas para encontrar la prueba que la lleven a tener ella la razón. De manera que ella llegó a este sujeto, a este hombre que era subalterno de tu esposo,
y encontraste la prueba perfecta. Oíste lo que quisiste oír. No solamente conforme con esto, al tener la prueba tú ejecutaste la venganza y cometiste el acto de infidelidad. Sí. Fíjate todo el truco que utiliza la mente. Hay un trastorno de pensamiento ahí. Y entonces, al fin, te quedaste tranquila. ¿Ves? Yo tenía razón, dice ella. Yo tenía razón. Yo sabía que él estaba siendo infiel. Entonces, era todo mentira. Las recomendaciones, que se quede calladita. Que se quede callada. Muy bien. Que vaya a psicoterapia. Ella necesita ayuda. Tú necesitas mucha ayuda, Andrea. ¿Y si el psiquiatra la invita a su apartamento, se va a acostar con no, ella? No, no, necesariamente no. Los psiquiatras y los psicólogos suelen tener mucha ética. Bueno, tiene que ser muy malo el psicólogo y el psiquiatra. Solemos tener mucha ética los psicólogos y los psiquiatras. Ay, qué horrible. No tengas miedo. Ajá. Y busca algo que hacer. El ocio es un gran fomentador de la celopatía. Y eso es cierto. Nosotros las mujeres nos hacemos la película sola. La ociosidad es la madre de todos los vicios. La madre de todos los vicios. Muchísimas gracias. Y ya sabes, amiga en casa, ya saben, a todas ustedes en casa, por favor, no sean enfermitas, no sean tan loquitas, no se imaginen cosas que no son ciertas, pobrecito de los señores, de verdad. La próxima semana empiezo terapia, señores, y público conmigo. Gracias, Gina. Ustedes, señoras en casa, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda siempre, si necesitas una amiga, aquí siempre tienen dos.